Hola amigos, ¿qué tal? Saludos a todos ustedes. Sí, acá me encuentro ahora viajando. Vamos a descender aquí en Puente Colonial. Ya, claro, ya. Para poder compartir con todos ustedes las obras, los avances, donde se puede apreciar acá de la estación Carmen de la Legua de la línea 2 del Metro de Lima y el Callao. Llegamos aquí en la avenida del Fosse, cruce con la avenida Oscar R. Benavides. O conocido como mi colonia, es colonial. Justo acabo de encontrar este folleto, línea 2 y ramal línea 4 de la red del Metro de Lima y el Callao. Y bueno, acá en esta información, la construcción de la línea 2 del metro sigue avanzando. El primer metro subterráneo que modernizará la ciudad y cambiará nuestro modo de viajar en transporte público. Promovemos un transporte seguro, moderno y sostenible. Información interesante que ahorita vamos a ir compartiendo mientras vamos caminando. Quería ver porque acá justamente está el recorrido peatonal. Aquí en esta zona, tanto a la estación Carmen de la Legua, donde estamos en esta zona, la estación número 5. Y vamos a ver, vamos por esta zona. Han cercado toda esta parte, como ya pueden ver en videos anteriores. Es lo que se puede apreciar de aquí, también las máquinas. Estamos enfocando en dirección hacia el oeste. Avanzamos un poquito más, a ver. Vamos con cuidado. Estamos caminando por la avenida Emer José. Esta es la estación número 5, salió ya una cisterna. A ver, seguimos. Esta es la futura estación subterránea.
derecha desde este punto. Bajamos. Ya, a ver, vamos a baja por aquí porque tenemos que recorrer la zona. Y acá está. Qué bonito este material informativo. Estoy entregando por esta zona. Vamos de frente, vamos a ver. Estamos de los aviones procedentes del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. A ver. A ver, vamos a leer. A ver, tengo dos tengo aquí. A ver, mientras vamos caminando, porque bueno, está acá todo cercado. Lo que recuerda es conocer esta zona, cómo está, ¿no? Dice crucero peatonal a la avenida Elmer Fosse, por debajo del puente. A ver, ¿qué vemos por aquí? Bueno, parte de lo que recordarán, ahí estaba el puente. Puente peatonal. Bueno, las escaleras. Las escaleras. Y ya, pues, todo eso sí es derrumbado. Y esto es lo que se puede ver debajo del puente. A ver, continuamos. Y... bueno, una tubería y un tubo. Ah, miren, está llevando esa estructura. Bien, seguimos. Si vamos por acá, vamos a ir por el crucero peatonal, el fósil por debajo del puente. Si vamos por allá, claro, vamos a ir por el puente, ¿no? Mejor vamos por aquí, por esta zona. Que vamos a dar la vuelta. A ver, vamos leyendo mientras hacemos la caminata respectiva por la zona. Dice, acá tenemos información, acá están todas las estaciones de esta gran obra, mega obra, gran proyecto. Refiere, disfrutaremos de un transporte seguro que reducirá las tasas de accidentabilidad y la congestión vehicular. Y con ello contribuirá a la movilidad sostenible por reducción de la contaminación ambiental, acústica y visual. Las estaciones cuentan con escaleras fijas, escaleras eléctricas, pisos podotáctiles y ascensores que garantizan el acceso de personas con movilidad reducida. Y los trenes tienen capacidad para movilizar a 1200 usuarios y están equipados con cámaras de seguridad y pantallas con información de recorrido. Claro, ya estamos viendo eso, las 5 estaciones que están ya en funcionamiento en la actualidad, están en marcha blanca. Menciona,
la línea 2 del metro de Lima y el Callao contará con 35 estaciones y línea 2 y rama de la línea 4. Claro, son 27 estaciones, si no me equivoco, de la línea 2. Sí, pues son 27, porque la estación 27 es la estación Municipalidad de Ate y la estación 1, la estación Puerto del Callao. 45 minutos trayecto Ate al Callao. ¡Wow! 45 minutos. Y en la actualidad, ¿cuánto es en bus, micro, en movilidad particular? Saquen su cuenta. Unidad 13 distritos. Estupendo, 13 distritos van a ser beneficiados. Recuerden que voy del este a oeste, de Lima a este a la provincia constitucional del Callao y viceversa. Bueno, acá está otro recorrido peatonal. Bueno, es lo mismo que ya hemos visto porque hay varios carteles largos aquí de la obra. Vamos a cruzar. Por allá está Real Plaza, si no me equivoco, Bella Vista. Y por acá, bueno, la otra entrada. Aquí la estación 5 en la entrada. Refiere también, movilizará a más de 1 millón de usuarios al día. Más de 1 millón de usuarios. Ajá, sí, acceso al mall de Bella Vista. Está más, metro más adelante. Acá hay muchas tiendas, negocios y bueno, y acá otro recorrido peatonal. Estamos. Cuadra 41 de la avenida Oscar R. Benavides. Está la empresa de transporte Service Canadá. Seguimos, a ver. Será parte de un sistema integrado de transporte, claro, porque la línea 1, línea 2, 3, 4, 5, ahí está la 6, va a ser todo un sistema integrado de transporte masivo, va a ser la columna vertebral de todo este sistema de transporte en nuestra ciudad capital, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y claro, la provincia constitucional del Callao, es decir, va a ser la columna vertebral y los buses van a ser ya las partes ya periféricas, las partes donde no vaya las líneas del tren, ahí tienen que entrar los buses y demás movilidades permitidas. Luego viene en este material las estaciones. Prohibir circulación de motocicletas, refiere. A ver si se puede enfocar mejor porque a ver, se me pone así. Ah, hasta ahora sí se ve mejor. Bueno, está la excavación. Recordar que hasta la avenida que va a esta zona. Excavado, están haciendo esos como pilotes. Ah, los expertos en la materia nos pueden explicar al respecto. Puente, bueno, todo lo que se puede ver. Bueno, acá en el este material, este díptico, está recorrido desde la estación Puerto del Callao hasta la estación Municipalidad de Ate. Bueno, está la estación Puerto del Callao, Puerto del Callao, estación Buenos Aires, Juan Pablo II. Luego viene Insurgentes, Carmen de la Legua, donde va a estar la línea 2 y también la estación Carmen de la Legua de la línea 4, porque hay dos estaciones, güey.
acá pueden ver. Luego viene Oscar Benavides, San Marcos, que todavía falta, cuando dirán las noticias. Elvio está avanzando, La Alborada, Tingo María, Parque Murillo, Plaza Leonés y la Estación Central, que esperemos que este mes de junio ya inicien las obras, ya sigan avanzando. Luego viene Plaza Macrocapa, Tangallo, el 8 de julio, Nicolás Ayón, Circunvalación, San Juan de Dios, Evitamientos, que ya está funcionando, Ovalo Santanita, Colectivo Industrial, Emilio Valizán y este mercado Santanita. Estas 5 estaciones ya están operativas al 100%. Luego ya viene Vista Alegre, Javier Prado y Municipalidad de Ate. Por este lado, la línea 4, Carmen de la Legua, Morales Duárez, Quilca y el Olivar. Quilca y Olivar ya están empezando, ya van a empezar a trabajar a partir de del domingo 16 de junio. Ya está ya empezando ya el cerramiento respectivo y el trabajo en esa zona. Luego viene estación Aeropuerto, Boca Negra, Canta Callao y Gambeta, que están avanzando también a buen ritmo. Esperamos ya su consolidación. A ver qué se puede ver por aquí. Bueno, parte de no se ve tanto. Menciona, señor Sedapal, dice, señor Sedapal, ingreso libre, tomar lectura de medidas de agua, tocar puerta. Ya saben ya. Entonces, como pueden ver, acá está la ruta de la línea 2 y la línea 4. Y acá colocan la línea 1, que va a ir entre el 28 de julio, y la línea... Disculpen. Y este azulito es el Metropolitano. Porque acá colocan acá la línea 2, línea 4, Metropolitano y línea 1. Acá falta agregar la línea 3. Falta la línea 3, que se va a unir aquí en la Estación Central también, acostado ahí. Bueno, tiempo lo dirá. Veremos cómo va avanzando. Bien, seguimos el recorrido. Acá en la última hoja, la página 4, trabajamos con un sistema de transporte seguro, moderno y sostenible. Bueno, ya pone la dirección, línea informativa del metro, línea 2, línea 2, todos los canales informativos que ya puedes encontrarlos en el Facebook, ¿no? Y que forman parte de todo este trabajo de mejorar la comunicación entre todos los usuarios y los que trabajan y los encargados de la obra de la línea 2, el metrolima2.com. Otra puerta de ingreso por aquí y regresamos al punto donde hemos hecho las grabaciones. Paradero prohibido, dice, bueno, se quedó ahí. Esta es la avenida del Merfose. Y ya, ese recorrido que pasamos a compartir con ustedes. Bien, llegamos a este punto. Crucero Patronal Mirando el Fosse por debajo del puente. Ahora sí vamos a ir por debajo del puente, a ver. Ya que este video queda para el recuerdo y con todos ustedes podemos compartir. Movieron ya la estructura metálica. Miren, ya no está, ya la movieron, ya la instalaron seguro. Y
Por acá venden comida tradicional al paso, charrones. Nos vamos por aquí. Vamos por esta parte. Crucero peatonal Avenida 9 Poses por debajo del puente. Ah, por acá se podía ver un poco, a ver. Listo. Mucho voy abajo del puente, está arriba, está la avenida Edmund Fosse. Qué bonito acá, unos murales tipo con la técnica del mosaicismo. Pieza por pieza. Y así vamos. Ah, ya estamos en otro extremo. Mi movilidades van en dirección hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez. A ver, ¿qué es el precio de aquí? Bueno, más maquinaria. Maquinaria. Este es por aquí. Con respecto acá al puente. Bien, digamos este tramo. Recuerda, dice crucero peatonal viene el José por debajo del puente. Unidad de la. Dice metro vía bus. Y llegamos a este extremo lugar donde ya estamos por finalizar nuestro recorrido. Recuerda, por aquí va a pasar aquí la línea 4 por esta parte, y por aquí estamos con la línea 2. Aquí se van a cruzar de la línea 2 de izquierda a derecha, y por acá la línea 4 procedente ya de, como mencionamos, de la estación, la primera estación de la línea 4, la estación Gambetta. O sea, allá van a ir estación Gambetta, Cantacallao, Boca Negra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca, luego Morales Bares, y acá en esta zona, hasta aquí va a llegar la parte del tramo 1 de la línea 4, ¿no? Con la estación Carmen de la Legua, acá va a haber un cruce entre la línea 2 y 4, hasta ahí el tramo 1, luego continuaría ya el tramo 2, ¿no? Ya hacia el distrito de La Molina. Bien, amigos, bueno, me voy despidiendo. Muchas gracias por tu atención, gracias por tu compañía, y nos vamos viendo ya hasta la próxima. Nos vemos y cuídate como siempre, y la línea 4 del Metro Lima y el Callao sigue avanzando. Nos vemos. Chao, cuídense.